Yao Cabrera le pidió a su abogado que denuncie a Matías Botero. El youtuber uruguayo de 24 años, el día de hoy subió a su cuenta de Instagram una historia de una captura de un video de Botero, en donde habla de él, con un texto que dice: denúncialo, etiquetando a su abogado Alejandro Cipolla, el mismo abogado de Morena Real y de Cintia Fernández, que lo habían denunciado la semana pasada. Además, grabó unas historias en donde le dijo que se consiga un buen abogado y terminó diciendo que no solamente le borrarían los videos, sino que su canal también. Vas a necesitar al abogado más pijudo de todo para que te salve de esta. Y lo tengo yo, que es Alejandro Cipolla. O sea, no sé cómo vas a salir de esta, pibe. No te recomiendo que llames al abogado teórico de este YouTube, ese que vende humo, que se hace el, oh, si no, este le dirían 10 años. Este. Porque ese es un abogado teórico. Y llama la realidad. El teórico no existe. Y menos en Argentina. Hoy acá funciona la práctica, el práctico, el que ejecuta y el que soluciona. Por algo Yao Cabrera nunca estaba preso, por algo Yao Cabrera no está en cana con todo lo que se me acusa, porque tengo buenos abogados y buena defensa. Bueno, este pibe ese que no la tiene. Así que nada, seguí defendiendo con el abogado YouTube ese que... Más que un canal nuevo de YouTube, porque te van a cerrar y borrar todos los videos, te voy a regalar un... ¿Cómo se llama esto? Así, un cajón de muertos. Recordemos que mañana será un día clave en tribunales para Matías Botero, en donde buscará un fallo más favorable de la justicia con respecto a la denuncia que le hizo Morena Real, que derivó en borrarle un video suyo de la basura semanal.